Estamos de vuelta con más de su espacio Buenos Días a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía. A esta hora pues vamos de inmediato a repasar el primer periódico digital de Centro Occidente, que tiene una información de último minuto. Ferrocarril Barquisimeto Yaritagua iniciará operaciones el 25 de febrero. Ampliamos la información. El sistema ferroviario Centro Occidental Simón Bolívar será puesto en marcha en su primera etapa para conectar a Barquisimeto y Yaritagua el próximo 25 de febrero, tras casi 10 años de inactividad. La información fue suministrada por el presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara, Johnny Colmenares, en exclusiva para Noticias Barquisimeto, quien informó que la primera etapa de la obra conectará las estaciones de San Jacinto en Barquisimeto y el sector Carmelero en Yaritagua, con el recondicionamiento de 28 kilómetros de vía férrea. El horario de trabajo del ferrocarril será desde las 6:30 de la mañana desde la avenida Perimetral Sur, carrera 19 en Yaritagua, hasta la avenida intercomunal Barquisimeto Duaca en el sector San Jacinto de la entidad larense, con un recorrido que aproximadamente duraría unos 30 minutos. Información importante hasta ahora. Nosotros vamos a avanzar con más y la entrevista de esta mañana, María Laura. Así, en este momento ya tenemos en el estudio nuestro invitado de la mañana de hoy. Se trata de Andrés Colmenares, él es coordinador de FUNPAS. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No, a ustedes por la invitación y por esta nueva oportunidad que nos dan para hablar un poco de la conflictividad social acá en el Estado Lara y de los derechos humanos que tanto se habla ahorita en Venezuela y en el Estado Lara. Hablando de derechos humanos y por supuesto la conflictividad que se presenta en el Estado Lara, hemos visto un registro importante, se vio un registro importante en el año 2016, que eran protestas por ciudadanos debido a la falta de servicios básicos. En este 2017 también ya se han observado un poco de estas manifestaciones por parte de los larenses. Coméntanos un poco de estas situaciones, coméntanos un poco, porque ellos aseguraban, los ciudadanos aseguran que tienen que tomar estas medidas debido a que ya hacen el llamado a las autoridades correspondientes. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ningún tipo de respuestas. Como tú muy bien lo comentas, en FUNPAS desarrollamos en el año 2016 un observatorio de conflictividad social que se llama Observatorio Larense de Conflictividad Regional, en el cual, bueno, se hace una supervisión o un chequeo diario constante de los principales medios de comunicación impreso y de las principales cadenas de información a nivel de páginas web, donde reflejamos de manera sistemática a través de un proceso que nos acompañan varios profesionales de acá del Estado, como sociólogos, politólogos, comunicadores sociales y abogados, donde registramos la conflictividad social en el Estado Lara. En el año 2016, como ustedes muy bien lo señalan, Lara protestó y protestó bastante según las cifras que se generaron allí. De hecho, en un informe final que ya tenemos del 2016, el Estado Lara vino a representar casi el 25% de las protestas a nivel nacional. Y ese 25% de protestas, lo que se considera un casi 5%, lo que representa casi 5 protestas diarias, se está viendo reflejado en estos primeros dos meses del año 2016, como ustedes muy bien lo señalan. Entre las protestas que se realizaron, específicamente, ¿por qué problemáticas? Bueno, la primera causa de protesta en el año 2016, y es la primera causa de protesta en el año 2017, es los servicios públicos, los servicios básicos. En este caso, los ciudadanos protestando por el suministro del gas, en este caso los ciudadanos protestando por el agua. Agua y gas fueron las primeras causas de protesta en el año 2016 y sigue siendo así en el 2017 igualmente. Cuando hablamos de protesta, pues vamos a definir bien el concepto, porque a veces cuando se dan este tipo de manifestaciones tienden a caer también en la violencia. Entonces, ¿por qué se genera la violencia dentro de las protestas? Ya hay un tema de una vulneración de un derecho cuando los ciudadanos deciden salir a las calles, en el mejor ejemplo, a cerrar la vía, que es lo que generalmente está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Ya ahí hay una vulneración de un derecho y hay también intrínseco una protesta violenta, porque le estás vulnerando un derecho también a una persona que está circulando por una vía en teoría libre para trasladarse de un sitio a otro. Sin embargo, en el observatorio no hay una caracterización específica si la protesta es violenta o no es violenta. Simplemente, si el ciudadano sale a reivindicar un derecho, bien sea legítimo o bien sea no legítimo. ¿Pero qué factores interceden justamente para que esa protesta pacífica pues se torne violenta? Bueno, generalmente la necesidad del individuo de que le dé respuesta en lo inmediato, en el caso, hablando específicamente en el caso del gas y en el caso del agua, hace que algunos sectores de esas personas que protestan en determinado momento se tornen violentos, trancando la vía por completo o incluso agrediendo, que lo vemos muchísimo, a los que van pasando en ese momento por allí. Asegurabas, Andrés, que desde el Estado Lara se registró en el 2016 un 25% de protestas, esto es una cifra a nivel nacional. Sin embargo, precisamente en el Estado Lara, la SODI
de nuestra entidad realizó un dictamen, una prohibición de que todas aquellas personas que cerraran vías públicas o que de una u otra forma estuvieran alterando el orden público serían sancionadas. ¿Esto de una u otra forma disminuyó estas cifras? ¿En lo del 2016 y lo que va del 2017? No, al contrario. Esto fue un anuncio que hizo el general del SODI de apellido Torrealba, el cual nosotros condenamos, rechazamos y lo emplazamos incluso a que rectificara porque se estaba vulnerando el derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna, incluso en compañía. Este anuncio fue en compañía con los principales actores de los entes en teoría independientes como la Defensoría del Pueblo y representantes del Ministerio Público, donde amenazó con 8 años de cárcel a las personas que salieran a protestar con el cilindro de la bombona de gas. Entonces, ¿qué hizo el ciudadano? De manera muy astuta, cerraba la calle sin el cilindro. Tenían el cilindro a orilla de la vía, a orilla de la carretera, y seguía ejerciendo su derecho constitucional pacífico. Es decir, que esta medida no tuvo resultado alguno. Absolutamente ninguno. De hecho, no reportamos ninguna detención por causa de protesta de gas en el estado Lara, a pesar de la amenaza y de la promoción que hizo el general Torrealba del SODI de encarcelar a 8 años de prisión a las personas que protestaran por esta causa. Ustedes se identifican como una asociación civil Justicia, Solidaridad y Paz, pero justamente, ¿cómo se ha visto afectada la solidaridad entre los ciudadanos venezolanos por el tema situación país? La gente ahorita es más, quizás indiferente en querer ayudar al prójimo. Bueno, en esa respuesta te la puedo dar en como opinión personal, ¿no? Lo que yo he visto, lo que yo he percibido a través de las redes sociales y a través incluso de la organización, es que la solidaridad se ha incrementado, se ha potenciado, y hemos visto cómo personas de la sociedad civil se están uniendo para, más allá de llevar simplemente una protesta o una queja, se están uniendo para llevar unas propuestas también. Y vemos cómo los fines de semana en los diferentes sectores de la ciudad de Barquisimeto y Cabudare hay ciudadanos, familias que están llevando de comer a las personas que están pernoctando, incluso en las colas para conseguir alimentos. Entonces yo creo que al contrario, la solidaridad se ha incrementado frente a toda esta situación tan terrible que estamos padeciendo y viviendo todos los venezolanos. Como lo están mencionando, Andrés, también ante la situación país, varios dirigentes, precisamente de la Mesa de la Unidad Democrática y también personas que respaldan la oposición en el país, han asegurado que el gobierno nacional lo único que ha hecho es violar los derechos humanos ante las diferentes situaciones que se presentan en nuestro país de diferentes temas, de diferentes índoles. ¿Cuál es tu opinión ante esto? ¿Se siguen, según estas opiniones de parte de miembros de la oposición, se violan los derechos humanos? En Venezuela hay una vulneración constante, permanente, de los derechos humanos. El derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, son derechos que están completamente vulnerados porque hay una desasistencia por parte del Ejecutivo Nacional a través de sus políticas de Estado en respetar y hacer valer que se garanticen estos derechos humanos. Pero, asimismo, la corresponsabilidad no queda nada más en el Ejecutivo Nacional. Tenemos casos incluso en FUNPAS que hemos denunciado, que hemos señalado y que tenemos registrado también en nuestro informe año 2016 de vulneración de derechos humanos por parte de funcionarios del Ejecutivo Regional y por parte de funcionarios del Ejecutivo Municipal. Para darles solo un ejemplo, en el año 2016 fallecieron 4 personas en los calabozos de la Policía Municipal, entre los calabozos de la Policía Municipal y la Policía Regional, por, según testimonio de los propios directores de estos cuerpos de seguridad regional y municipal, por comida, por falta de alimentación. Entonces allí tienen que tener claro todos los individuos que forman parte del Ejecutivo, bien sea nacional, regional o municipal, que son responsables de la vulneración de los derechos humanos mientras ellos estén ejerciendo esos cargos de interés público. ¿Cuántas personas integran FUNPAS? Y hablemos del equipo de especialistas que allí trabajan. Bueno, en FUNPAS es una organización que nació a partir de abril del año 2013, producto de las protestas ciudadanas que ocurrieron allí luego de los resultados postelectorales. A partir de allí, un grupo de víctimas decidimos organizarnos, trabajar con el apoyo de psicólogos de acá regional. Logramos hacer una resiliencia a lo que se conoce y nos convertimos en lo que somos hoy, una organización de defensores de derechos humanos, donde, respondiendo a tu pregunta, hay un trabajo mancomunado de psicólogos, abogados, sociólogos, periodistas, todos de carácter voluntariado, de carácter voluntario, que nos permite garantizar una asistencia jurídica, una asistencia psicológica, una asistencia social en el marco de las agresiones o de las vulneraciones de los derechos humanos. En tu caso particular, ¿cuál es tu historia? Bueno, yo estuve detenido en abril del año 2013 en el destacamento 47, fui
brutalmente golpeado, torturado psicológica y físicamente por parte de un funcionario militar de apellido Martínez, si mal no recuerdo, introduje la denuncia en el Ministerio Público y casi 4 años después esa denuncia todavía no ha sido, ni siquiera me han llamado a declarar para ver qué pasó con mi caso. Y así como yo, en el año 2013, en el estado Lara, hubo más de 270 detenciones arbitrarias por parte de funcionarios tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Y qué piensas hacer justamente en este sentido para que esa denuncia pues, pueda proceder en algún momento? No nada más que qué pensamos hacer, sino qué estamos haciendo. Desde el año 2013 nos hemos organizado para reivindicar el derecho a la protesta pacífica, para exigirle ya no a los cuerpos de seguridad, sino a los órganos encargados de procesar estas denuncias, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de acá del Estado Lara, para que se aboquen a estas denuncias. Nosotros debemos reconocer que la actitud y la disponibilidad de la Defensoría del Pueblo acá en el Estado Lara siempre ha sido útil, siempre ha sido eficiente, más allá de que las competencias que ellos tienen en materia de cumplimiento y de observación de los derechos humanos es muy limitada por su campo de acción. Bien, nosotros hacemos una pausa, regreso más a su espacio. Buenos días, no se aparte.